Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre sean ustedes bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión. Eh, tengo que serles sinceros, hacía tiempo que desde marzo pasado eh, se produjeron unas elecciones en la entidad empresarial hotelera más importante de España, como es Aecos, y desde... Ese pasado día 26 de marzo, bueno, hay un nuevo presidente en dicha eh, organización y desde entonces estábamos pendientes de contar con la presencia de su actual máximo representante, como es José Luque. Ha tenido que pasar el tiempo lógico de aterrizaje por las muchísimas circunstancias que el COVID nos sigue generando, pero hoy, digamos, nos quitamos esta espinita um, de espera, de tiempo de por medio, para decirles que se encuentra con nosotros José Luque, nuevo presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, a cual yo le doy las gracias. ...gracias José... ...muchas gracias a vosotros... ...por estar con nosotros... ...y sobre todo por venir... ...a una fecha... ...próxima... ...ante un acontecimiento turístico como es... ...Fitur que se... ...inaugura mañana... ¿eh? ...y yo cuando... ...encajábamos la fecha del día de hoy... ...pero bueno, ¿cómo es posible... ...que... ...a pocas horas de... Eh, ...podamos hacer el programa cuando... Eh, ...no había habido fechas anteriores?... ...me imagino porque para eso está el AVE... Claro, ¿eh? sí. ...y mañana... Mm, ...estaremos en Madrid... Uh -huh. ...intentando normalizar... ...con los desajustes de tiempo... Ha habido desde enero, cuando Fitur normalmente se producía en IFEMA, a unos cuantos meses atrás, en este 19 de mayo. Con lo cual, dobles gracias José Luque. Eh, a ECOS. A ECOS, en, no sé, en, en la vertiente de un, de un profesional como usted, que podríamos decir de casta la viralga algo, ¿no? Eh, a través de su padre José fundador de una cadena de establecimientos hoteleros, el fuerte, al margen de que luego ha crecido con otras marcas como Amare, en Marbella y en Ibiza. Y por qué no, también decirlo en lugares como el Caribe, donde participa con otras empresas en. bueno, en instalaciones turísticas. ¿no? Eh, de ahí que no sé si a Ecos, dentro de su trayectoria, José Luque, al margen de... de que es, bueno, pues, eh, licenciado en ICADE, con un bagaje formativo importante, casado, cinco hijos, ¿no? Que se dice pronto, uh -huh. todo muy familiar, como se puede apreciar al mismo tiempo, supone un hito importante dentro de esa trayectoria eh, de una cadena andaluza, malagueña, como es el, el Fuerte. ¿Cómo le suena a ECOS siendo ahora presidente? Bueno, pues eh, me suena muy bien. A ECOS es una asociación a la que siempre hemos pertenecido. Eh, ...en la que de una forma u otra, con puestos directivos o no... ...hemos estado presentes... ...es eh, la asociación que representa todo el tejido hotelero... ...de la provincia de Málaga... ...es la asociación que reúne a mayor número de camas de España... ...dentro de, porque a diferencia de otras asociaciones... ...que están eh, o recogen de, subdestinos dentro de un destino... Eh, por ejemplo en Mallorca pues según zonas hay una asociación para cada una de ellas y después una federación para toda la isla. Eh, Málaga, a pesar de tener sus destinos dentro de, de, de la provincia, como puede ser el interior, como puede ser la costa del sur occidental, la oriental eh, toda la provincia está representada hoteleramente por AICOS. Por tanto, estamos hablando, como decía hace un ratito, de la organización empresarial hotelera más antigua de España, posiblemente al mismo tiempo la más importante, con un bagaje, bueno, pues como los datos que nos acaba de facilitar, 350 establecimientos hoteleros asociados y más de 88.000 camas que se dice pronto. De ahí que el peso específico que pueda tener a ECOS, sobre todo en estos tiempos de reconstrucción, ¿eh? pueda ser fundamental en base al bagaje que, que ya se atesora. porque... Eh, si han habido crisis recientes o más lejanas, AECOS las ha vivido. ¿eh? Crisis, bueno, pues del ladrillo, de sofico, incluso terrorista por temas de seguridad, ¿eh? la del 2008 por la burbuja inmobiliaria y ya por posicionarnos en los momentos actuales. Ser presidente de AECOS en una etapa de reconstrucción turística por mor de la pandemia, un reto importantísimo, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, muchos de los cambios que hemos realizado y que vamos a realizar dentro de AECOS tienen que ver un poco con la situación eh, que estamos viviendo, ¿no? que ha acelerado eh, procesos como que los empresarios pues seamos más conscientes de, de la importancia de, de la unión entre nosotros para conseguir objetivos y beneficios comunes. ¿no? Eh, el COVID ha sido un acelerador de este proceso. Y como consecuencia del tal, pues hemos hecho los empresarios muchas reflexiones. Y el primer cambio que hicimos ya hace tiempo, que lo hizo Luis Callejón con, con gran habilidad, fue cambiar nuestros, nuestros estatutos. ¿no? Y fundamentalmente para adaptarnos más a, a, a lo que viene. Con, yo diría con, varios, con tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es involucrar más al, al empresariado. ¿no? Eh, por naturaleza, en, en nuestra sociedad. Eh, posiblemente la participación asociativa no sea todo lo que debiera, pero yo pienso que cada día más va a ser más importante porque en la medida que hay más retos económicos, sociales, eh, las asociaciones son más, eh, más necesarias. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos, uh, atraer más a, al empresariado, motivarlo más, a los directores de hoteles. Un segundo objetivo fue. Eh, Profesionalizar más a ECO si cabe. Ya estaba bastante profesionalizado, pero queremos impulsar a través de una nueva figura que, bueno, casualmente se ha incorporado ayer, que es el vicepresidente ejecutivo. El vicepresidente ejecutivo lo que persigue es que el, el rol de presidente no sea tan personalista, eh, no se convierta en una semiprofesión que obliga al empresario prácticamente a dejar sus obligaciones, que pueda compatibilizarla con su trabajo y que pueda animar a muchos otros empresarios que, que quizá por este motivo no, 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 no se animen. ¿no? Y Javier Hernández se incorporó ayer como nuevo vicepresidente. Estamos muy contentos de, de este fichaje. ...él fue... Su último trabajo ha sido director general de turismo en, con el Ayuntamiento de Málaga y tiene un bagaje importante de relaciones y conocimientos. Bueno, viene de nuestra profesión, ha sido director de hotel. Su formación y su especialidad así lo demuestran. Y luego además pues ha estado pues, siete años dirigiendo eh, de forma ejecutiva el Turismo de Málaga. lo cual le da una experiencia en relaciones con la Administración, eh, que, que es eh, posiblemente el cuarto objetivo o del tercer objetivo de los que he nombrado. ¿no? El, eh, cada día más eh, estamos sometidos a, a un desarrollo legislativo en aspectos de clasificación. En aspectos ambientales, en aspectos urbanísticos, en, en aspectos técnicos, que hace necesario que nos pronunciemos los empresarios sobre los mismos. ¿no? Eh, de lo contrario, será muy difícil defender nuestros intereses. Y la Administración eh, pues eh, nos considera como representantes legítimos, así lo somos estatutariamente. No solo a, a los efectos de firmar el convenio de hostelería, que es una gran responsabilidad, sino también a los efectos de. De, de intervenir, presionar, mm, sugestionar eh, mm, nueva legislación, intervenir también en todos los programas de ayudas que ahora se, eh, se vislumbran en el Horizonte, como son los Next Generation, que ahora se denomina abreviadamente los Next Gen, que es más fácil decirlo. Esto estamos hablando pues, de los famosos 140.000 millones que Europa eh, va a dar a, a, a España, 70 en, en ayudas directas y otras 70 en préstamos. Y que al turismo, desgraciadamente, le toca poco, eh, le tocan 3.400 millones. Por, pero bueno, tenemos ahí también otros eh, ...otros ministerios, otras otras especialidades que van a recibir eh, dinero, como pueden ser el tema digital, el tema sostenible. o el tema de infraestructuras que de una forma directa o más indirectamente nos afecta y tenemos que estar ahí. La verdad es que por las tres líneas maestras que nos acaba de... Eh, de Comentar, cabe poner un titular como un nuevo a ecos para unos nuevos tiempos, sobre todo por las circunstancias del COVID y con esa reconstrucción que comentábamos antes. En el caso de Javier Hernández, magnífica noticia, además, porque sabemos y conocemos perfectamente la solvencia de Javier Hernández al frente del Ayuntamiento de Málaga en la dirección de turismo de la cual fue apartado. Pero que eso no quita para que sea seguro una suma. ...a una organización con la experiencia que tiene, que tiene AECOS... ...y luego qué decir, el empresariado... ...cosa que nos llama la atención eh, José Luque porque... Eh, en, ...en la cúpula directiva de, de AECOS, la nueva cúpula directiva... ...hay muchos propietarios empresarios... Sí. ...y a lo mejor puede pensarse que el ejecutivo no, en, no propietario... ...puede haberse visto un poco relegado de una presencia que tenía en anteriores juntas o en el anterior esquema organizativo de AECOS. Sus palabras lo dicen todo. Quieren que la empresa esté de una manera más presente y evidentemente si está el propietario, ¿eh? aunque ese propietario ejerza también funciones ejecutivas, como puede ser su caso, pues mejor que mejor. Pero para los profesionales no propietarios, ¿cómo se les sigue teniendo en consideración ante los órganos decisivos de AECOS? Bueno, vamos a ver. Es una muy buena pregunta. Eh, ciertamente, el, el director del hotel es una pieza fundamental en, 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 en cualquier empresa hotelera y, por tanto, dentro dentro de AECOS. Lo que se pretende, eh, yo creo que es eh, involucrar más al empresariado. No significa en ningún modo apartar al director del hotel, sino todo lo contrario, impulsarlo, ¿vale? En la medida en que el propietario está, yo no sé, mi experiencia no puedo hablar en primera persona, pero yo veo que las empresas que, que funcionan mejor de una forma más ágil, eh, flexible, bueno, esto es una empresa familiar, pues por ejemplo una empresa familiar cuando el propietario está más cerca, más cerca del, de cerca del gobierno, lo vive día a día, trata mejor a sus empleados. El, el, eh, se sienten estos más estimulados la empresa es, un plus, claro. eh, la, la empresa es mucho más ágil entonces eh, yo creo que esa visión eh, la visión estratégica que da el propietario con la visión eje, con la visión ejecutiva que da el director es la, la perfecta combinación yo creo que cada uno tiene un rol y cada uno tiene que ejercerlo de hecho mm, bueno mm, eh, los directores siguen formando parte de un órgano que es fundamental dentro de Ecos que es eh, la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno le hemos dado un carácter más de representación territorial. Queremos que cada vicepresidente eh, territorial que tenemos en cada uno de los municipios de, de la Costa del Sol, o vamos a decir de la provincia de Málaga, porque también estamos en el interior, pues tienen un papel fundamental que queremos potenciarlo y que darle mucho más herramientas pero lo que hay que pensar en el fondo es que eh, eh, lo, lo, hay que pensar que en la medida que los empresarios estén más involucrados seguro que AECOS va a tener más recursos seguro que podemos defender mejor nuestro sector seguro que podemos ayudar más a las empresas hoteleras y por ende a todos los ejecutivos que las dirigen y eso y eso es eh, lo, lo, lo que queremos hacer o sea tengo clarísimo que sin el talento de los directores sin el talento de Antonio Aranda eh, ...sería imposible eh, haber gestionado hoteles y, y asociaciones... ...lo que queremos es reforzar... ...aquí estamos para unirnos más y reforzar. Y sobre todo con la, con la historia que tiene consigo AECOS... ...al ser pionera organización en España... ...y dentro de ese sector empresarial... ...al cual se intenta, eh, pues, vincular más, si cabe... Eh, ...puede interpretarse que a lo mejor, eh, eh, las empresas grandes... Las de mayor capacidad económica puedan estar más representadas que pequeñas empresas o hoteles de menor nivel de, de ocupación o de importancia. ¿Cómo se va a intentar lograr, si es que existe así, un equilibrio donde todo el sector hotelero, el pequeño, el mediano y el grande, el de las grandes cadenas, se sientan integrados? Mira, también me parece muy buena pregunta porque eso también ha sido una inquietud con, con esta nueva nuestra, con nuestra candidatura. Y yo creo que eh, las cosas se demuestran mejor con el ejemplo, ¿no? De hecho, dentro de esta candidatura, pues tenemos, por ejemplo, a Óscar Pascual que tiene un pequeño hotel en Antequera que se llama los Dolmenes y es miembro del comité ejecutivo. Tenemos a José Damián Toboso que tiene un un pequeño aparta hotel muy bien ubicado en, ayer estuvimos precisamente en sus instalaciones en, en, en Nerja tenemos a la familia Herrero que son los dueños de Bo Hoteles, con la viñuela Cortijo Bravo eh, que, que es una empresa también de, de un tamaño vamos a decir medio y después ya tenemos empresas más grandes como puede ser por ejemplo la de la familia Peñarroya con el bueno que está aquí en Madrid ¿no? Holiday World eh, Jaime Floyer con los hoteles que todos los hoteles Don ¿no? de, de Torremolinos que, que opera Meliá eh, José Carlos Escribano que es una empresa también de tamaño mediano eh, como con los hoteles Mar y nosotros que somos nos consideramos como una empresa también de tamaño eh, mediano, yo creo, no, no, no tenemos eh, en, en, empresas más grandes que, que, que las nuestras, sin embargo tenemos lo bueno es que tenemos a, 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 a propietarios desde el pequeño al, al, al grande y que que, o al mediano que, que representa todas las sensibilidades están involucrados y después por otro lado decirte que yo soy muy consciente de que Ecos tiene un 80% de empresas que son pymes y, y yo tengo muy claro que mis clientes en este caso son los asociados y yo sé que los asociados pequeños pues tienen unas necesidades los medianos otras y los más grandes otras entonces aquí lo que hay que hacer es y, y posiblemente eso pertenece también a, a la modernidad o al giro que le queremos dar a la asociación que cada uno tiene su, sus necesidades y a lo mejor el, el café para todos no es exactamente lo que conviene. Hoy en día tenemos que trabajar al cliente en función de sus necesidades, ¿no? en función de sus diferencias, en función de sus nichos, en función de sus, sus segmentos. Es exactamente igual en las asociaciones, tenemos que trabajarlo mal. Porque si damos café para todos, posiblemente si damos algo que le interesa al grande, al pequeño no le va a interesar y va a estar insatisfecho. Y si damos algo que al pequeño le interesa mucho, al otro no va a estar. Entonces yo soy partidario de crear grupos de servicio para que estén todos satisfechos, pero siempre pensando en que cada asociado y cada empresa, por pequeña que sea, tiene el derecho y es asociado con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro, no importa el tamaño. Es ese cómo se organizan en nuestro país las asociaciones. Ahí estará quizás la virtud, el procurar el equilibrio entre la diversidad de empresas y ya no solo de empresas, sino de lugares y de espacios que tiene la Costa del Sol a mm. la hora de, mm. eh, de ubicar a sus establecimientos hoteleros. Porque AECO se crea mirando a la Costa del Sol. A la zona litoral, Málaga como capital apenas existía como potencia turística, todo se versaba sobre torremolinos al margen de continuar hasta Marbella. El interior era lo que era. Y los tiempos han puesto de manifiesto que este nuevo AECOS, eh, aunque ya venía arrastrando de años pasados, se encuentra con que la riqueza turística de Málaga se ha potenciado de norte a sur y de este a oeste, incluso con las arquías, que en un principio también años atrás tampoco era un factor determinante en la línea de gestión. Eh, ¿Cómo AECOS va a intentar verte vertebrar tanta potencialidad, sobre todo partiendo de que el interior, con los nuevos modos turísticos, ...el turismo ambiental, Caminito del Rey... ...que decir, la monumental, ante que era Ronda... ...pero si añadimos luego la capital... ...que se ha sumado como un plus potencial cultural... ...que está generando... ...pues el mayor número de hoteles... ...en construcción del sur de España... ...dígase de golpe... ...y que decir por otra parte, ser sostenibles... ...con el turismo clásico... ...golf, playa, costa del sol... ...menuda papeleta... Uh -huh. ...el procurar eh, ser equilibrados con una potencialidad turística donde además eh, hay que procurar que todo el mundo se sienta atendido y que no haya agravios que puedan poner de manifiesto que se barre más para un lado que para otro no mm, complicado extensa ¿verdad? pregunta vamos a ver eh, mira aprovechando ya termino con el resto de las empresas miembros del comité ejecutivo Málaga eh, y, y su potencia hotelera, que es sorprendente gracias a la buena gestión de sus administradores, pues también está representada con, con sus Hoteles y, con, y Gonzalo Menteros, que es el, el empresario joven que ha hecho crecer dentro de Málaga su compañía y fuera de Málaga. Y después también otro sector, no nos olvidemos, que son los apartamentos turísticos, claro. que también están representados por un paisano mío, Michel Mitrotis, de, de, de Marbella. Vamos a ver, yo tengo la idea y. Eh, tenemos que pensar un poquito más eh, elevarnos, ¿no? Y pensar un poquito más en, en, en global y superar los localismos, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y eh, íbamos de convivencia a otro colegio y lo típico es que tú te quedabas siempre con tus amigos y no te relacionabas, ¿no? Entonces los profesores nos decían una expresión que se me quedó grabada y es quítate la boina, ¿no? Es Quita, quítate Quíate. la boina, sí, sí, sí. quítate la boina, relacionate con otro. Pues, ¿no? hay, hay, hay que quitarse la boina en el sentido de que si hablamos de. Yo, yo veo a Málaga, y no quiero decir Costa del Sol, sino Málaga como la provincia, como un, como un perfecto ecosistema turístico, donde todos eh, tenemos en el fondo muchos intereses comunes. Si, el, si a la Costa del Sol le va bien, si al aeropuerto de la Costa del Sol le va bien, el turismo del interior va a recibir eh, la, las excursiones, y va a recibir los circuitos, y va a recibir eh, el turismo. Eh, una parte del turismo que llega en, a, a la costa del sol obviamente nuestro negocio no nos vamos a engañar está montado sobre el sol y la playa será ahora y siempre será así siempre será así en volumen pero después hay otras múltiples experiencias que afortunadamente en Málaga eh, gracias a ejemplo como la, como el Caminito del Rey o la Gran Senda o otras pasarelas que se han hecho en otros sitios o cómo se ponen en valor todo el tema del gastronómico interior como por ejemplo sabor a Málaga que me parece una, una iniciativa interesante que quizás haya que impulsarla más. Pero eh, existe una serie de, de, de valores en el interior que se complementan perfectamente. Yo, de hecho, ahora que estoy recorriendo Málaga y sus ayuntamientos, que he estado en Álora, en Mija, en Estepona, he estado en Nerja, me, me, me doy cuenta, siendo malagueño, porque yo he nacido en Marbella, eh, bueno, nací en Sevilla, pero accidentalmente, siempre he vivido aquí, eh, me doy cuenta de la riqueza que tiene eh, esta provincia y cada día me doy más cuenta de que el paquete va junto, pero que esto lo traslado exactamente igual a Andalucía, como concepto, a mí muchas veces cuando me enfrentan a Málaga con el resto de Andalucía, nosotros que tenemos hoteles en otras provincias, veo que eso es una, tener una cortedad absoluta, porque, por ejemplo, eh, el aeropuerto de Málaga, que recibe veinte 20 millones de pasajeros, es realmente el, aeropuerto, el gran aeropuerto de Andalucía, o sea, cuando alguien viene, el otro día vi una película y dice, eh, voy... Eh, a Málaga, pero puedo ir a Granada, a Sevilla, o sea, a Córdoba, porque estamos muy bien conectados por carretera. Es decir, somos un ecosistema, todos al final tenemos intereses comunes, la defensa eh, del destino, del aeropuerto, de la conectividad, de la promoción. de las playas, del medio ambiente. Eh, todo nos conviene a todos. Eh, no cabe duda que promocionar y vender Málaga ya se parte de. pues de, una historia y de unas realidades. ¿no? Eh, y lo cierto es que los tiempos, este año y medio casi que llevamos de parón turístico, de parón vital, por llamarlo así, eh, ha dejado sus secuelas. Y a la hora de esa reconstrucción que antes comentábamos, José Luque, mm, en este año y medio, ¿qué balance se puede hacer del de aguante, si es que lo ha habido, o de la muerte en la orilla, si es que lo ha habido, <laughs> o del mm, desgaste? Eh, que hayamos tenido en nuestra potencialidad turística de empresas que no hayan aguantado y las que han podido aguantar. ¿Qué, qué lectura podemos hacer del parte de víctimas, más o menos de lesiones que ha causado o sigue causando el COVID? Bueno, obviamente está antes has nombrado todas las crisis que hemos pasado, ¿verdad? Te has acordado de todas, del terrorismo. ¿Te has acordado de Lehman Brothers, de la burbuja, eh, la de la burbuja Sofico. inmobiliaria? Bueno, Sofico, que esa, bueno, esa, esa la viví yo de niño, me suena. No No suena así. Pero bueno, todas estas que, que ha tenido la provincia de Málaga, esta sin duda ha sido la tormenta perfecta, ¿no? O sea, porque está dado. El otro o sea, todos los consultores, todos los expertos reconocen que el sector más afectado con mucha diferencia económica por esta pandemia ha sido el sector de los viajes. Afortunadamente tenemos suerte, fíjate por qué, porque cada día más escucho y leo que la recuperación del, de los viajes de negocio está muy comprometida y se alarga en el tiempo, pero la nuestra está garantizada en, 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 la, en, la, en la medida en que la experiencia vacacional es muy difícil de sustituir. Bueno, pues eh, eh, obviamente, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues llevamos 15 meses o un año y medio. Eh, y con, con tres meses abiertos. O sea, y entonces esto ha sido un quebranto financiero para los hoteles. Pensar que un hotel eh, tiene un gasto medio de unos 200 euros por habitación cerrado. ¿no? o sea Estamos hablando de un hotel de 200 habitaciones, sería unos 40.000 unos 40 euros. ¿no? Y esto es eh, insoportable. Eh, gracias a, a, a los ICOS, a los ERTES, esto es, se, ha, se ha podido solucionar, pero no es suficiente. La verdad es que aprovecho aquí la ocasión ¿no? para felicitar a muchos ayuntamientos que, que han ayudado con, con determinación. ¿no? Eh, ayuntamientos como el de Fuengirola... Eh, ayuntamientos como el de Mijas, eh, eh, también el de, el de, de Benalmaden ha hecho cosas. Eh, el de Málaga también nos va a anunciar una ayuda importante. Eh, si me olvido alguno, me, me disculpáis, pero el, el IBI, el IAE y las basuras. Con el hotel cerrado es una, una, una tragedia. ¿no? Claro, claro. Conclusión: habrá hoteles que cambien de propiedad porque sigue habiendo interés eh, de los fondos de inversión por los hoteles. Eh, bueno, pero esto es ley de vida, esto es la selección natural y esto, es lo que, y esto es lo que toca. Siempre dice que después de una crisis es una oportunidad la que viene de mejora. Ojalá que así sea. Pero como no queremos hacer una continuidad eh, en contenidos que se prestan con la presencia de José Luque, hacemos un pequeño alto en el camino y hablaremos en la segunda parte de. ¿Cómo vamos a ir a FITUR? ¿Qué esperamos de FITUR? ¿Y cómo va a ir siendo la reconstrucción en base a lo mejor a posibles modelos, conductas o hábitos turísticos que se puedan estar generando a raíz de la pandemia? Porque esto no deja de ser un laboratorio, un tubo de ensayo, donde posiblemente a lo mejor mm. la virtud pueda estar en modelos que podamos ensayar. Y si no lo ensayamos nosotros, que somos expertos en la historia turística, ¿qué lo haría? Perderíamos la oportunidad. Los mercados competentes y emergentes, Turquía, Grecia u otros, pueden estar a la zaga y nosotros perder una oportunidad de ponernos líderes, como siempre lo hemos sido, en este momento de reconstrucción turística. Después de la publicidad continuamos en directo.